titularidad de Nani, así que es la fecha importante también para poder exhibirse frente a Alianza Lima, un equipo grande, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Estoy muy contento de venir jugando, hacer buenos partidos, porque me ha dado la confianza también el equipo y estoy contento, ¿no? Ahora, ¿cómo nace esto? Mira, de Chamuni, estabas por este grande Ventín, también hiciste tu paso por el extranjero, cuéntanos. Sí, estuve en Ventín casi toda mi infancia, he salido de ahí, luego pasé por Inglaterra, estuve en la Nike Academy, estuve año y medio por allá y luego me invitaron a pasar las pruebas a Chamuni, hablé con el presidente y gracias a Dios se dio la oportunidad de tener el orgullo de vestir esa camiseta, ¿no? Que tan rápido ha sido el salto, ¿no? O sea, llegar a Muni, saltar a la titularidad, eso cuesta, eso, a base de qué, dedicación, humildad, tranquilidad, trabajo. Sí, sí, es mucho trabajo. Estuve con Brioni en la reserva, jugué como 5 partidos, hice un par de goles. Él cuando sube, me da la oportunidad de jugar en el primer equipo y creo que no lo defraudé. Así que es este descubrimiento del guión. Se podría decir eso. Y ahora, las oportunidades, marca esto en tu vida, que las oportunidades hay que aprovecharlas sí o sí. Sí, sí, las oportunidades hay que aprovecharlas. Creo que he hecho las cosas bien. Estoy contento por eso, ¿no? Chévere. Gracias, papi. Chulo, chulo, chulo.